8.5 migrantes de cada 10 migran por razones económicas. Por eso se vuelve un imperativo crear condiciones económicas en Guatemala que le permitan a los guatemaltecos quedarse en casa y no tener que exponerse a los riesgos que significa migrar. Yo le decía que en el caso de los guatemaltecos, de ese universo de migrantes que tenemos en Estados Unidos, muy pocos son los migrantes que han cometido un delito, menos de 4.500, o que tienen un récord criminal, que no habrán deportaciones masivas y que se focalizarán precisamente en aquellas personas pues, que sean una amenaza a su seguridad o que hayan cometido un delito. Y una de las cosas más importantes en las cuales trabajamos es promover la migración segura y legal. Ha autorizado a Homeland Security obtener el control sobre nuestras fronteras. Y mi sugerencia para las excelentes personas de Guatemala que están pensando tomar esa decisión de tomar esa trayectoria hacia el norte a través de México y para llegar a los Estados Unidos, sería no tomar este riesgo, que pone en riesgo su vida propia y la vida de sus preciosos hijos. We'll be right back.